radio down. Did you hear either of them? Reconciliation in Nicaragua. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. See what you made me do? That could be a diplomatic incident. Qué buena. Qué buena.
Vamos lentamente. Si quiere. Buenas tardes. Quiero expresar públicamente la bienvenida al presidente de los Estados Unidos a España. En nombre del gobierno español, he tenido dos ocasiones de encontrarme con el presidente Reagan. Una invitación suya en Washington y otra en esta ocasión. Y en las dos he podido manifestar mi satisfacción por la claridad de los planteamientos y la sinceridad de los intercambios entre nosotros. Afternoon. I would like to publicly express my welcome to the President of the United States to Spain. It's the second time I meet President Reagan. The first time I met him in Washington, now I met him in Spain. It's the second time that I can express my deep satisfaction for the sincerity of our exchange of views and the deep clarity of our talks. Hemos tenido ocasión de hacer un largo repaso de problemas internacionales, tanto de la relación este-oeste y las esperanzas de distensión y de paz, cuanto de problemas regionales que preocupan a ambas partes. Problemas de Oriente Medio, de América Latina o de Centroamérica, problemas del norte de África. Asimismo, hemos tenido la ocasión de poder hablar de la relación bilateral entre España y Estados Unidos. Y quiero resaltar para la opinión pública española el gran interés que tiene para el gobierno español que las relaciones entre España y Estados Unidos discurran por una senda de mutuo entendimiento, de comprensión recíproca y de permanente incremento de los intercambios. Thought of peace, of regional problems that worry our countries. We spoke on Middle East, America, South America, Central America, and we also talk about the bilateral relations between Spain and the United States. We insisted on the interest that the government of Spain has on good relation between Spain and the United States in order to chart a course of mutual understanding and of increased exchange of interests and communication. Quiero terminar diciendo y destacando el gran interés que tiene para España desde el punto de vista interno, cuanto para el proyecto exterior de España, estas relaciones con Estados Unidos y, sobre todo, destacar el enorme interés que tiene encuentros de esta naturaleza, sean en Estados Unidos o sean en España. I would like to stress the importance that these meetings have for Spain and that the importance that the relations of our both countries have for our country. El gobierno que presido seguirá empeñado en el esfuerzo de mantener una relación cordial, amistosa con Estados Unidos, más allá de lo que pueda haber de diferencia legítima de apreciación en algún problema de política exterior. Más allá de eso, digo, el interés de España se defiende exactamente
haciendo de esta política de relación una política de amistad entre los dos países. My country will go on maintaining very cordial relations and friendly relations with the United States beyond differences of appreciation. We have a deep interest to base our relations on friendship. Bienvenido, Presidente Reagan, a España. Gracias por su visita y por la oportunidad de las conversaciones interesantes que hemos podido mantener ayer y hoy. Welcome to Spain, President Reagan. Thank you for your visit and for the opportunity to have interesting talks with you. I want to thank President Gonzalez for our very productive discussions today and for his wonderful Spanish hospitality. I also want to say how at home a Californian like me feels in these lovely surroundings. We owe so much to the history and the heritage of Spain. The United States and Spain have long been friends and close allies. Our discussions today demonstrated a broad degree of agreement on the kind of world that our two democracies want to help bring about. Where there were differences, I think we both profited from the particular perspectives that we bring to the challenges we face. Spain is making an important contribution to Western security through NATO and our bilateral agreement. We appreciate Spain's support for our efforts to negotiate deep reductions in offensive nuclear arsenals. And we agree on the pressing need to strengthen peace and security in Europe and throughout the world. I expressed my congratulations to President Gonzalez for the successful conclusion of the negotiations on Spain's entry into the European community. I know that Spain has worked hard for years to achieve this goal, and we have supported you throughout. We noted that further efforts are needed to strengthen peace, democracy, and economic progress in Central and South America. And I know this is a region of special interest to Spain, as it is to the United States. And I also express to the President and want to emphasize again to the Spanish people how deeply the people of the United States admire what Spain has accomplished in one short decade. Mr. President, Spain's example has made spirits soar everywhere that people strive for democracy. Many nations, especially in Latin America, are following your lead. So it's an honor to be here, to benefit from your views, and to give you and all Spaniards the very deepest wishes of the people of the United States for continued success. Quiero agradecerle al presidente del gobierno González por las conversaciones tan productivas que sostuvimos en el día de hoy y por la maravillosa hospitalidad española que me ha brindado. También quiero decirle que como californiano me siento muy a gusto en este bello ambiente. La deuda que le debemos a la historia y al patrimonio de España es grande. Estados Unidos y España por mucho tiempo han sido amigos y buenos aliados. Las conversaciones que hemos sostenido en el día de hoy han mostrado una amplia gama de acuerdo sobre la clase de mundo que nuestras dos democracias quisieran lograr. Cuando hubo discrepancias, creo que ambos nos beneficiamos de las perspectivas de cada uno en cuanto a los retos que confrontamos. España está haciendo una contribución importante a la seguridad occidental mediante la OTAN y nuestro acuerdo bilateral. Agradecemos el apoyo que le ha dado España a nuestros esfuerzos para negociar reducciones profundas en los arsenales nucleares ofensivos. Y estamos de acuerdo sobre la necesidad apremiante de fortalecer la paz y la seguridad en Europa y a través de todo el mundo. Le expresé al presidente González mis felicitaciones con motivo de la conclusión con éxito de las negociaciones sobre el acceso de España a la Comunidad Europea. Sé que España ha trabajado arduamente por muchos años para lograr este objetivo y les hemos apoyado permanentemente. Notamos que se requieren esfuerzos adicionales para fortalecer la paz, la democracia y el progreso económico en Centro y Sudamérica. Yo sé que es esta una región de especial interés para España, como lo es para los Estados Unidos.
También le expresé al presidente González, y quiero recalcar aquí otra vez frente al pueblo español, cuán profunda es la admiración que siente el pueblo de los Estados Unidos por lo que ha logrado España en un decenio muy corto. Señor presidente, el ejemplo de España ha elevado los espíritus donde quiera que los pueblos buscan la democracia. Muchas naciones, especialmente en América Latina, están siguiendo su ejemplo, y por lo tanto es un honor para mí estar aquí para recibir el beneficio de su punto de vista y para darle a usted y a todos los españoles los deseos más profundos del pueblo de los Estados Unidos de que continúe su éxito.